En unos minutos más daremos inicio a esta ceremonia de titulación. Les pedimos un poquito de paciencia para ir dándole la bienvenida a nuestros egresados y egresadas que el día de hoy tomarán protesta. En un par de minutos iniciamos. Muy buenas tardes. Ahora sí, estamos listos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Nos complace celebrar el día de hoy el talento universitario que tomará protesta convirtiéndose en egresados y en egresadas titulados de la Universidad Politécnica de Querétaro. Saludamos afectuosamente a familiares y también a los amigos que el día de hoy nos acompañan en la transmisión en vivo de este evento desde las redes sociales de nuestra universidad. Agradecemos a todos ustedes la confianza depositada en la formación de seres humanos y los felicitamos de igual forma, pues sabemos que este logro, además de ser, por supuesto, de nuestros estudiantes cardenales, también es, por supuesto, de quienes los han acompañado en este camino universitario. Comenzaremos presentando a las autoridades universitarias que el día de hoy encabezan este evento. Agradecemos mucho la participación de nuestra máxima autoridad, la doctora Martelena
Soto Obregón, rectora de la UPQ. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarles, verlos con su toga y su birrete. Es un orgullo para la universidad saludarlos en esta ceremonia de vida. Ahorita nos vemos en un momento. Agradecemos, por supuesto, también la presencia del ingeniero Esteban Renato Villaseñor, presidente del clúster automotriz de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades. Agradecemos también la presencia de la licenciada María Begoña Corona Ortega, secretaria académica. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Agradecemos también la presencia de la maestra Alma Yareli Hernández Salazar, directora de Servicios Estudiantiles. Buenas tardes a todos, bienvenidos y felicidades, próximos profesionistas. Agradecemos la presencia de la maestra Enriqueta Ortiz Moctezuma, coordinadora académica. Buenas tardes a todos, un gusto, muchas felicidades. Agradecemos la presencia del doctor César Augusto Izaza Borges, director del Programa Educativo de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por esta participación. Y finalmente agradecemos también la presencia del maestro Iván Peredo Valderrama, director del Programa Educativo de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades, muchachos. Nos vemos en un momento. Saludamos, por supuesto, también a todo el personal administrativo presente en esta ceremonia y a todos y todas las docentes que nos acompañan también a través de nuestras redes sociales. Escucharemos a continuación el mensaje de nuestros directores de programa, por lo que cedemos el uso de la voz al doctor César Augusto Izaza Borges, director del Programa Educativo de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones Telemática. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes nuevamente a todas y todos. Señora rectora, como siempre, un gusto poder compartir estos espacios. También a las secretarias, en este caso a la maestra Begoña, maestra Enriqueta, compañero Iván, y bueno, por supuesto, los más importantes, a todas y a todos nuestros estudiantes que tuvieron la confianza y el respaldo de toda su familia para poder cursar sus estudios profesionales. Es un gusto nuevamente poder compartir este espacio en un evento tan significativo y tan esperado para todas y para todos como es la ceremonia de titulación, la ceremonia que marca el inicio ya de manera formal de una vida productiva, de una vida profesional. De otra parte, comentarles que sin importar los eventos que hayamos tenido que cruzar en el último año, es parte también del aprendizaje. Todas y todos hemos tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas, de compartir nuevas experiencias, de adaptarnos a nuevos ambientes y, por supuesto, de seguir en la búsqueda de nuevos caminos. Es un orgullo para mí, como director del programa de Telemática, poder llevarlos y acompañarlos ustedes desde el día en el que llegaron a la universidad solicitando la información de qué era el programa. Y ahora que ustedes ya están desde sus posiciones laborales, que me da muchísimo gusto, pues bueno, ya podemos concretar este ciclo. Cardenales, a todas y todos, yo les deseo muchísimos éxitos. No pierdan el impulso de superación. Saben que estamos en una línea de tecnología cambiante y que por tanto demanda continuamente el esfuerzo de actualización. Yo los invito a todas y todos para que consulten la información de los programas de posgrado, de la maestría en sistemas productivos e industria 4.0, para que se puedan seguir formando en las certificaciones que ofrece la universidad y que puedan ustedes seguir mejorando su perfil. Ya saben que la universidad es su casa, que cuando ustedes se sientan con alguna necesidad o algún deseo de compartir también los logros, bienvenidos, aquí estaremos nosotros y aquí estaremos para apoyarles y para apoyarlas. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades y enhorabuena. Agradecemos mucho su mensaje, doctor. Cedemos ahora el uso de la voz al maestro Iván Peredo Valderrama, director de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, para que nos pueda dar su mensaje.
Sí, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium, estimados egresados, padres de familia, familiares, invitados especiales que esta tarde tienen el honor de acompañarnos a la ceremonia de titulación. El día de hoy, jóvenes, los que estamos reunidos aquí de manera virtual, queremos empezar felicitando a sus padres, familiares, amigos y profesores, quienes de alguna manera hicieron aportes fundamentales para que ustedes el día de hoy puedan concluir oficialmente sus estudios y así obtener su título universitario. La comunidad universitaria ha sido testigo de los inconvenientes que tuvieron que pasar desde el inicio de su carrera hasta el último día de clases, y sabemos que no ha sido nada fácil. De manera personal, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber elegido a la UPQ como su alma mater durante estos 3 años, 4 meses, algunos un poquito más, pero lo más importante es que ustedes son egresados de calidad. Y la pregunta que seguramente pasa por la mente de muchos de ustedes en estos momentos, ¿por qué somos egresados de calidad? La respuesta es muy sencilla, porque en diciembre de 2018, la Secretaría de Educación Pública Federal otorgó a la UPQ la distinción por ser una de las instituciones del país con el 100% de sus programas educativos evaluables con reconocimiento de calidad. Además, somos la única universidad en todo el estado con esta distinción. Pasando a otro tema, pero no menos importante, me gustaría hacerles mención que cada uno de ustedes tienen un compromiso o tienen varios compromisos en realidad con la sociedad y el entorno que los rodea. ¿Cuáles son estos compromisos? Servir a los demás y colaborar positivamente en la sociedad, ser líderes en la sociedad, fortalecer tecnológicamente a la sociedad, participar en la transformación de la sociedad, satisfacer las necesidades de la sociedad por encima de los intereses particulares. Algunas recomendaciones que un servidor les puede dar para seguir creciendo y fortaleciendo su formación personal y profesional son las siguientes. Como el compañero dice, César, continúen preparándose. No deben de tener miedo a equivocarse. Deben respetar las leyes, ser justos y siempre buscar la verdad. Saber reconocer los errores y tener suficiente sabiduría, para aprender de los mismos, así como tener un equilibrio en sus vidas. Para concluir, me gustaría invitarlos a sentirse con la confianza de asumir los nuevos retos que se les presentan hoy en día, donde no hay límites ni fronteras. Y esto se debe a que la universidad los ha preparado para competir. Y desde hoy, sé que serán dignos representantes de la UPQ. Recuerden algo muy importante. Sus logros o fracasos serán también nuestros, y de ustedes dependerá el prestigio de nuestra universidad. Se les encargo mucho. Muchas felicidades a todos. Y un fuerte abrazo a cada uno de nuestros egresados. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, maestro. Cedemos ahora el uso de la voz a Omar Alejandro Barbosa, quien en representación de sus compañeros nos dará también su mensaje. Buenas tardes, apreciados directivos, profesores, padres de familia, hermanos, amigos y compañeros. El día de hoy nos hemos vestido de gala y congregado para celebrar uno de los momentos más importantes que como sociedad hemos elaborado y que sin lugar a duda se trata de una experiencia única en la vida de quienes hace años esperábamos que llegara el gran día de nuestra graduación. Es por esta razón que es para mí un motivo de orgullo estar pronunciando estas palabras con agradecimiento, júbilo y nostalgia. Quiero empezar recordando aproximadamente 3 años atrás, tiempo en el cual todos nos encontrábamos próximos a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas profesionales por completo. Es un sentimiento muy grato recordar cómo cada uno de nosotros empezó la búsqueda de la universidad que le brindase no solo los conocimientos necesarios para crecer profesionalmente, sino también un lugar que brindase una experiencia inolvidable, ya que, sin duda alguna, la universidad es una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Al final de la búsqueda, todos los que nos encontramos en esta ceremonia coincidimos en seleccionar a la Universidad Politécnica de Querétaro como el lugar donde desarrollaríamos nuestra trayectoria profesional. Una vez admitidos en la universidad, llegó el primer día de clases, emociones encontradas, incertidumbre de cómo serían los profesores, cuántas tareas nos dejarían el primer día, cuántas clases tomaríamos, un sinfín de situaciones que pasaban por nuestras mentes. Este fue solo el inicio de 3 años de experiencias inolvidables. La posibilidad de participar en grupos deportivos o artísticos. Muchos se enamoraron, muchos lloraron, muchos se desvelaron para pasar ese examen al que todos le temíamos.
Muchos iban a la universidad sin dormir, pero en lo personal, una de las cosas más importantes, muchos encontramos no solo compañeros de carrera, sino amigos para toda la vida. Lo más importante es que, aunque cada uno de nosotros tuvo una situación diferente, hoy todos tenemos algo en común, y es que no somos los mismos seres humanos que éramos cuando recién entramos a la universidad. La universidad nos transformó, hizo que cambiáramos la manera de ver el mundo, formó gente profesional que hoy aporta a la sociedad y al futuro. De hoy en adelante debemos sentirnos orgullosos por todo nuestro pasado. Todos tenemos decisiones buenas, decisiones malas, pero al final hay que ver todo como un aprendizaje. Un acierto, un error, son cosas que debemos tomar como una forma de salir adelante y tomar lo mejor del mismo. No debemos dejar que un error nos arruine el día, la semana, el mes, la vida. Debemos sentirnos orgullosos porque todo ese esfuerzo que en ocasiones parecía imposible, que en ocasiones nos dio dolor de cabeza, que en ocasiones casi lograba que tiráramos la toalla, nos ayudó para salir adelante y convertirnos en personas profesionales. A nuestros familiares, quienes con todo el esfuerzo y la dedicación confiaron en nuestra capacidad para convertirnos en personas de bien y que desearon que llegara ese momento en que sus hijos, sobrinos o nietos estuvieran recibiendo su título profesional. Infinitas gracias por su compromiso y sacrificio. Quiero agradecerles por darnos la vida y buscar siempre nuestro bienestar. Gracias porque siempre fueron nuestro apoyo en este sub y baja de emociones. A nuestros profesores, la más profunda admiración porque gracias a ustedes todo esto es posible. Gracias por preparar todos los días una clase diferente, por desvelarse calificando nuestros exámenes o trabajos, por comprometerse con cada uno de nosotros para que pudiésemos aprender el tema impartido. Gracias porque por ustedes nos apasionamos en nuestras carreras. Son una gran inspiración para ser excelentes profesionales y porque hoy muchos de ustedes se convirtieron en nuestros amigos y confidentes. Gracias a directivos y administrativos quienes siempre están promoviendo nuevos proyectos, nuevas maneras para que la universidad siga creciendo su prestigio. Agradezco que por ustedes las instalaciones son perfectas. El clima institucional es óptimo para que los jóvenes que empiezan sus estudios llenos de sueños puedan lograr sus metas. Y por último, agradezco a todos los presentes por permitirme compartir estas palabras con todos ustedes. Felicidades a todos los ingenieros. Les deseo lo mejor en sus vidas profesionales. Gracias. Muchas gracias por tus inspiradoras palabras, Omar. Muchas felicidades también. A continuación, cedemos el uso de la voz a nuestro invitado de honor, el ingeniero Esteban Renato Villaseñor, presidente del clúster automotriz de Querétaro, para que pueda emitirnos su mensaje. Gracias, Carlos. Muy amable. Te agradezco mucho. Rectora, un honor. Un honor nuevamente estar en la UPQ, que la sentimos aquí y nos encanta ser parte de. Felicidades a toda la línea de honor que me acompaña, pero felicidades a todos los nuevos ingenieros. Felicidades a los papás y a las personas que están a un lado de ustedes. Es un reto el que han culminado el día de hoy. Esta generación 2017-2020 tiene un montón de cosas que platicarle a los hijos y a los nietos, muchísimas. Siéntanse afortunados, cardenales. Ustedes ya lograron pasar este primer brinco. Les tengo una buena y una mala. La buena es que la diversión apenas comienza, y la mala es que lo que han pasado no se parece nada a lo que les viene adelante. Pero siéntanse seguros, siéntanse tranquilos de que hasta el día de hoy han tomado las decisiones correctas. Son egresados de la UPQ, que les ha dado todas las herramientas para salir adelante, las herramientas para poder afrontar pandemias y cosas además que van a salir adelante, que hemos ido aprendiendo todos a estar enfrentando día a día. Su carrera de ustedes, como ustedes lo han visto en los últimos 3 años, de que entraron ustedes a la universidad, a que salieron, el mundo tecnológico cambió 180 grados y nada nos asegura que no volverá a cambiar en los siguientes años. Pero siéntanse que con las credenciales que tiene la UPQ, con las herramientas que les han dado, tienen los elementos suficientes y está en sus manos el poder seguir adelante. En sus manos el que sigan entrenándose, en sus manos el que sigan tomando buenas decisiones, en sus manos el que sigan actualizándose y que puedan seguir distinguiéndose como hoy día lo están haciendo. Hoy día son todos unos cardenales, orgullosos cardenales, y realmente no me queda otra cosa más que felicitarlos, decirles que la carrera que han tomado les augura mucho éxito, muchas buenas experiencias que van a tener,
les comparto que su plan de estudios es un plan de estudios, es parte de las bondades que tienen al estar en la UPQ, el cual ha sido diseñado de tal manera en la cual realmente esté aterrizado de lo que la industria requiere. Entonces, siéntanse tranquilos de que la industria estamos esperándolos para poder seguir aprendiendo juntos, aprendiendo nosotros, ustedes y ustedes de la industria, y que juntos hagamos un Querétaro mejor. Muchas felicidades, un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. Escucharemos a continuación el mensaje de la doctora Marta Elena Soto Obregón, rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro. Muchas gracias, un gusto saludar a todas y a todos, a la Lilian Eonor, a nuestros directores de carrera que finalmente están aquí presentes porque pues son los que han estado llevando el liderazgo de estos éxitos que hoy culminan con la ceremonia de titulación. Muchas gracias al maestro Renato Villaseñor, porque debo decirles, muchachos, que no cualquiera tiene este privilegio, tienen un padrino de lujo. Imagínense, es el presidente del clúster automotriz en Querétaro, uno de los más importantes que existen en toda la República, y que hoy nos haya hecho favor de dirigirnos un mensaje con todo el conocimiento de causa respecto de qué es lo que está pasando allá afuera y qué es lo que se necesita. Creo que este mensaje difícilmente alguien más lo puede transmitir como no fuera el maestro Renato Villaseñor. Un gusto siempre saber que siempre está dispuesto, a pesar de que es una persona muy importante, la verdad es que siempre nos da las facilidades y siempre tiene tiempo, no solamente para la universidad, sino para compartir con cada uno de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Querétaro. Bienvenidos hoy a los jóvenes estudiantes, bueno, más bien egresados y a punto de ser colegas, están a minutos de que surja la magia universitaria, y hoy entraron a una ceremonia donde los convierte de egresados a totalmente profesionales, ingenieros. Ingenieros hoy, si no me corrige la maestra Begoña Corona, nuestra secretaria académica, es de las últimas generaciones de la ingeniería en telemática y también, por supuesto, la ingeniería en sistemas computacionales. También debo decirles que hoy es un día memorable para la universidad porque estamos batiendo un récord. Tenemos 4 ceremonias de titulación, esta es la primera, y con esto estaremos titulando como nunca antes en un solo día. Con eso felicito a todos nuestros compañeros y compañeras administrativas que han generado las condiciones de los expedientes y todo el trámite que se necesita a efecto de que hoy tengamos esta ceremonia. Muchas gracias por el apoyo a los maestros y a las maestras que se pueden conectar para ver el culmen del trabajo que ustedes realizan todos los días. Muchísimas gracias, porque aquí está el fruto del esfuerzo. Bien, siempre digo que para la universidad, o así lo veo yo, para la universidad hay 2 momentos importantísimos de mucha alegría. El primero es cuando ustedes llegan el primer día, ya lo decía por ahí Omar, y nos lo platicaba de una manera espectacular, cuáles son las emociones, cómo vas llegando, cuáles son tus expectativas. Ese primer día nunca, como bien lo dice Omar, nunca se nos olvida, el primer día que pisamos la universidad. Es el momento en que la universidad abre sus puertas para hacer el objeto para lo cual fue creada. El segundo día, muy importante, es cuando también la universidad abre sus puertas, pero ahora para que los cardenales vuelan, para que se nos vayan, con todo el gusto, con la tristeza, por supuesto, porque hoy son comunidad universitaria UPQ, pero sabiendo que hemos cumplido el deber. Y esto significa que hoy ustedes, cada uno de ustedes, más de 80 ingenieros, está entregando la Universidad Politécnica de Querétaro, y estamos convencidos, todos los que trabajamos en la universidad, que ustedes tienen todos los elementos, conocimientos, habilidades, competencias
todo lo que le quieran llamar, todo eso, esas capacidades, competencias, herramientas, cuentan con ellas. Siéntanse con la seguridad de que han sido formados en la excelencia académica. Ya lo decía el doctor Isaza, ya lo decía el maestro Iván. Ustedes están siendo egresados de una de las universidades más importantes del estado. Una universidad que aparte les añade una característica esencial que los hace únicos. Y esto es tanto el tema del desarrollo humano, la formación de personas, no solamente de profesionistas, y también considerar en razón de la región en la que estamos, también tienen un tema muy particular que es el tema automotriz, que seguramente les abre y les abrirá muchas, muchas puertas. A los familiares y amigos, una felicitación. Hoy es un día de gala en cada una de las casas de ustedes. Una felicitación, un agradecimiento, porque creo que lo que hoy está surgiendo, ya lo decía el maestro Renato, es el comienzo de una nueva vida universitaria, una nueva vida profesional. ¿Y por qué les digo universitaria? Porque no se queden con la licenciatura, no se queden con la ingeniería. También el doctor Isaza les recuerda que afortunadamente ya desde hace un rato la Universidad Politécnica de Querétaro genera las condiciones de estudios de posgrado de alta calidad para que ustedes piensen, siempre que piensen en continuar siguiendo sus estudios, que incluso, debo decirle y no me dejarán mentir, en las temáticas que ustedes trabajan, el constante estudio es muy necesario. Piensen siempre en su casa para la educación continua, para los estudios de posgrado y, ¿por qué no?, para formar parte, y nos daría mucho gusto, de nuestro claustro docente. Hoy por hoy, quiero decirles, como siempre lo digo, hoy, además de la magia, repito, de convertirse en ingenieros e ingenieras en unos minutos, también van a llevar por siempre el nombre de la Universidad Politécnica de Querétaro. Ese nombre se va a agregar cada vez que ustedes se presenten, cada vez que ustedes presenten un currículum para obtener un trabajo, cada vez que ustedes tengan un éxito, siempre dirán que son egresados de la Universidad Politécnica de Querétaro. Pero también cada acto que se realice de otra manera, no conveniente, no de buena fe, también nos recordarán que son hijos de la Universidad Politécnica de Querétaro. Y en esa medida es la responsabilidad. Ustedes cargan de ahora en adelante el punto de la vida profesional de cada uno de ustedes, pero también de la Universidad Politécnica de Querétaro. Es así que les encargo mucho el nombre de la universidad. Manténganlo en alto. Siempre que sus actos se dirijan y se conduzcan, siempre lo sean pensando en su prestigio profesional, pero también pensando en su casa, en la casa llamada Universidad Politécnica de Querétaro. Un gusto estar con ustedes. Se me enchina la piel de ver el trabajo que se realiza, verlos a ustedes comprometidos. Y les digo una cosa, si salimos de esta, si estamos ahorita titulándonos, bueno, ya tienen el camino andado. Muchísimas felicidades, un gusto saludarles. Muchas gracias por su mensaje, rectora. Procederemos ahora al momento más importante de este evento. Pedimos a nuestros egresados y egresadas estar atentos para responder conforme se les pida a la toma de protesta. Invitamos a nuestra rectora a tomar la protesta a nuestros y nuestras estudiantes. Estimados egresados y egresadas, ¿protestan ustedes cumplir fielmente con los deberes que les impone su honrosa profesión, para cuyo ejercicio han sido aprobados, y tener la ética y el compromiso social como normas de su conducta profesional? Presentamos a ustedes a los egresados y egresadas de la Universidad Politécnica de Querétaro, del Programa Educativo de Sistemas Computacionales, Alegría Arreola, Juan Pablo. Presente. Sí, protesto. Arredondo Espinola,
Luis Arturo. ¿Presente? Sí, protesto. Arteaga Zamora, Diego Uriel. ¿Presente? Sí, protesto. Barbosa Olivares, Omar Alejandro. Presente. Sí, protesto. Barceinas Cabrera, Nataniel. Presente. Sí, protesto. Barrientos García, Carlos Aarón. Presente. Sí, protesto. Carvajal Guillén, Marco Antonio. Presente. Sí, protesto. Cárdenas Reyes, Jesús Fernando. Presente. Sí, protesto. Casas Salinas, Luis Enrique. Presente. Sí, protesto. Castillo González, Leonel. Presente. Sí, protesto. Damián Portes, Aarón. Presente. Sí, protesto. De la Cruz, Salvador. Presente. Sí, protesto. De Marcos Mancilla, José Eduardo. Presente. Sí, protesto. De Santiago Juárez, Tonatiu Hollín. Presente. Sí, protesto. Ferrusca Crespo, Adriana. Presente. Sí, protesto. Galnares Zavala, Medardo Daniel. Presente. Sí, protesto. Galván Islas, Héctor Ignacio. Presente. Sí, protesto. García Estrada, Isaac Leodegario. Presente. Sí, protesto. Garibay Ramos, Diego Alberto. Presente. Sí, protesto. Gines Jiménez, Jonathan Baruch. Presente. Sí, protesto. González Reséndiz, Miguel Ángel. Presente. Sí, protesto. Hermosillo Espinosa, Edgar Omar. Presente. Sí, protesto. Hernández Hernández, Lisset. Presente. Sí, protesto. Hernández Pacheco, José Daniel. Presente. Sí, protesto. Herrera Granillo, Mario Alberto. Presente. Sí, protesto. Lara Ortiz Ramiro. Presente. Sí, protesto. Ledesma García Emanuel. Presente. Sí, protesto. López Hernández José Manuel. Presente. López Salas Eric David. Presente. Sí, protesto. Martínez Rodríguez, Mitzi Alondra. Presente. Sí, protesto. Maya Morales Ernesto. Presente. Sí, protesto. Melo Rubio Yesenia. Presente. Sí, protesto. Mendoza Esquivel, Andrei Asael. Presente. Sí, protesto. Pacindo Piña Jairo. Presente. Sí, protesto. ¡Bravo!
Pérez Pichardo, Paola Itzel. Presente. Sí, protesto. Pérez Rojas, Héctor Camilo. Presente. Sí, protesto. Pineda Soto Gerardo. Presente. Sí, protesto. Ramírez Córdoba Abraham. Presente. Sí, protesto. Ramírez Hernández Edson Adán. Presente. Sí, protesto. Regalado Cruz Andrea. Presente. Sí, protesto. Reséndiz Sánchez Jesús Enrique. Presente. Sí, protesto. Rodríguez Martínez Cintia Adriana. Presente. Sí, protesto. Rodríguez Rangel Yesenia. Presente. Sí, protesto. Saldaña Juárez José Jesús. Presente. Sí, protesto. Vázquez García Luis Enrique. Presente. Sí, protesto. Vega Valderas Antonio de Jesús. Presente. Sí, protesto. Y Zárate Pérez Abigail. Presente. Sí, protesto. El programa educativo de la Ingeniería en Telemática, Agustín Trejo Abraham. Presente. Sí, protesto. Almará Romero Dulce Anaí. Álvarez Romero Dulce Anaí. Presente. Sí, protesto. Almará Ramírez Iridian. Presente. Sí, protesto. Basaldúa Razo Laura Lisbeth. Presente. Sí, protesto. Botello Botello Carla María. Presente. Sí, protesto. Callejas Martínez, Juan Manuel de Jesús. Presente. Sí, protesto. Camacho Ramos Arturo. Presente. Sí, protesto. Cruz Bautista Carlos Obed. Presente. Sí, protesto. Fraga Laureano Elvira. Presente. Sí, protesto. García Rodríguez Edgar Enrique. Presente. Sí, protesto. Jiménez Ortiz Misael. Presente. Sí, protesto. Ledesma Rodríguez Yair Ariel. Presente. Sí, protesto. López Crespo José Francisco. Presente. Sí, protesto. Martínez Ruiz, Brian Daniel. Presente. Sí, protesto. Matus Hernández, Daira Airi. Presente. Sí, protesto. Melchor Sea, Eduardo Francisco. Presente. Sí, protesto. Montes Galván, Juliana Marlene. Presente. Sí, protesto. Moreno Zagala, Daniel Alejandro. Presente. Sí, protesto. Ramírez Luna Geraldí. Presente. Sí, protesto.
Resendi Rodríguez, Jorge Arturo. Presente. Sí, protesto. Ríos Lauro, Luis Ángel. Presente. Sí, protesto. Rivera González, Juan Omar. Presente. Sí, protesto. Robles Méndez, Megan Lisset. Presente. Sí, protesto. Rodarte Hernández, Valeria. Presente. Sí, protesto. Ruiz Paniagua, Omar Alexis. Presente. Sí, protesto. Saavedra Sáenz, Alondra. Presente. Sí, protesto. Sánchez Loyola Misael. Presente. Sí, protesto. Sánchez Martínez, Jesús Alberto. Presente. Sí, protesto. Soto Pérez, Alexis. Presente. Sí, protesto. Terrazas Rangel, Luis Enrique. Presente. Sí, protesto. Tino Reséndiz, Marina Enriqueta. Presente. Sí, protesto. Torres López, Roberto Carlos. Presente. Sí, protesto. Y finalmente, Velázquez Medina, Paulo Andrés. Presente. Sí, protesto. Les presentamos a nuestros egresados y egresadas titulados de la Universidad Politécnica de Querétaro. Muchas felicidades. Invitamos a continuación a todos y todas a hacer nuestro tradicional lanzamiento de birrete. Les pedimos a la cuenta de tres poder prepararse y quien guste puede celebrar este éxito con el lanzamiento del birrete. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Muchas felicidades, muchachos. Con este acto protocolario concluimos nuestro evento. Deseamos felicitar a todos nuestros titulados y tituladas, quienes a partir de ahora se convierten en representantes del talento de la UPQ y quienes estamos seguros serán agentes de cambio durante el desempeño de su profesión. Resaltamos como Universidad Politécnica de Querétaro el compromiso que tenemos en la formación de excelencia. A todos ustedes agradecemos mucho su confianza y les deseamos muy buena tarde. Dios. Tómense muchas fotos con sus papás. Muchas felicidades a todas y todos. Gracias, doctor. Un gusto y felicidades. Muchas gracias, gracias a todos. Felicidades. Felicidades. Felicidades.